Hola, soy Amparo del Centro Corumá y hoy de nuevo hablaremos de manualidades. El otro vídeo os presenté la flor de la vida hecha con rollos de papel higiénico. Hoy os quiero hablar de una figura que no es plana sino en 3D y es esta pirámide de cuatro lados. Es una forma en tres dimensiones que hacía tiempo quería probar, pero tenía que reunir de nuevo todo el material, unos cuantos rollitos más, pidiendo a familiares y amigos, porque si no esto es mucha cantidad de rollos de papel. Este es el material que necesitamos para hacer la pirámide. Lo principal, 14 rollos de papel de váter o papel higiénico, unas tijeras o cúter, un bolígrafo o lápiz, una regla, un poco de hilo y una pistola de silicona con sus recambios. Entonces, una vez tenemos el material, lo que haremos será, como en el vídeo anterior, para confeccionar la flor de la vida, dividiremos cada rollito en unos 9, salen unos 9 trocitos de 1 centímetro de ancho. Entonces vamos a disponernos a hacer estas medidas y a ir preparando todo el material. Una vez tenemos todo el material cortadito, todos los trocitos de 1 centímetro, empezaremos a confeccionar pequeños triángulos uniendo 3 de las piezas. Con cuidado no quemarnos, que está calentito. Entonces empezaremos a unir las piezas en forma de pequeños triángulos, ¿vale? 3 piezas unidas así. Cuando las vamos teniendo todas, hemos de conseguir 10 piezas de estas, 10 pequeños triángulos. Una vez tenemos los 10 triangulitos, empezaremos a unirlos. Cogemos la pistola de silicona de nuevo. Empezaremos a unir los triángulos. Exacto. Empezaremos a unir los 10 triangulitos pequeños. De manera que haremos la primera parte, o una de las caras, mejor dicho, de esta pirámide que hoy vamos a construir. Se va uniendo cada triangulito fácilmente. He visto que al hacerlo en triángulo es mucho más fácil para ir formando la base, una de las bases de la forma. Si se quisiera hacer más pequeña, con solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, con solo 6 quedaría una pirámide más chiquitita, ¿vale? La que yo he hecho es un poquito más, o sea, un 4 triángulos más que este. Pero bueno, también se podría hacer una de solo uno, ¿de acuerdo? 4 con 4 de estos. Bueno, pero nos centramos en este tamaño, que es así mediano y queda bonito. Entonces seguimos añadiendo. A ver, nos faltan estos 4 últimos para hacer la siguiente fase. Tienen que quedar iguales y ser un triángulo con sus lados idénticos. A ver, ¿veis? Vamos juntando, me quedan 2 ahora. Ok, y aquí tenemos una de las bases para hacer la pirámide. Ahora haremos 3 como esta, o sea, 3 con 10 triangulitos pequeños en cada uno. Vamos a ello. Cuando ya vamos teniendo las 4 iguales, lo que haremos será empezar a unirlas. Primero uniremos 2, que aquí podemos usar el hilo que os he dicho para que se mantengan atadas, y después
cuando ya lo peguemos con silicona, exacto, lo podremos soltar o dejar para que tenga más seguridad. Hacemos un par de nudos. En la parte de abajo lo mismo. Así. ¿Veis? Una vez están atados con el hilo, es más fácil ahora poner silicona en los costados. Ahora tenemos dos y vamos a unir las otras dos. Bueno, una vez tenemos todas las piezas unidas, estas tres, haremos la cuarta, que es la base de la pirámide, y la seguiremos atando con los trocitos de hilo. Después, con la silicona, vamos buscando esos espacios que vemos que se junta un trocito y otro del cartón, y simplemente le ponemos un puntito de silicona. Es para que no se abran, pero bueno. Dejarlo sujeto con los hilos no es mala idea, porque así tendrá mucha más consistencia lo que es la forma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya hemos pegado los cuatro lados, ¿vale? Los cuatro lados son iguales. Y si veis, en cada uno de los lados también es bonito porque tiene la semilla de la vida. Es la parte central de la flor de la vida que hicimos el otro día, ¿vale? Cada uno de los lados de la pirámide tiene sus semillitas, ¿vale? Aquí salen tres en cada lado. A ver, la podéis hacer, como os he dicho, más chiquitita, solo de uno, o de dos, o de tres, o de cuatro, o tan grande como queráis. Lo único que hay que tener en cuenta es reunir los suficientes rollos de papel higiénico para poder hacer estas formas. Esta figura en tres dimensiones se podría utilizar para hacer una lámpara, poner una bombilla y todo el instrumental para usarla también como una lámpara. En este caso, bueno, yo solamente he hecho la forma para comprobar que se podía hacer y a través de haber probado esta forma en tres dimensiones, en el próximo vídeo os explicaré cómo hacer una todavía más compleja que esta. Espero que os haya gustado y si queréis suscribiros, iré colgando todas las formitas que he practicado para hacer. Solamente os digo, hay que seguir reuniendo el material. Un saludo y hasta pronto.